Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y detenidos por el caso del catedrático asesinado junto con su esposa allá en Cuernavaca. Es el doctor Chao, por supuesto. Un caso que se suma al clima de violencia extrema que se vive en Morelos. Voy contigo, Itzel Galván, estás al aire, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Te saludo con mucho gusto y déjame comentarte que por segundo día consecutivo estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos salieron por las principales calles de Cuernavaca para marchar ante el asesinato del catedrático Alejandro Chao Varona y de su esposa Sara Rebolledo Rojas, quienes fueron asesinados el pasado lunes 5 de mayo. Ayer fueron estudiantes de la Facultad de Psicología quienes salieron a marchar, pero esta mañana se unieron cerca de 20,000 estudiantes catedráticos y también autoridades de esta máxima casa de estudios en Morelos para mostrar el repudio ante este asesinato y ante otros delitos de los que han sido víctimas toda la comunidad estudiantil. Esta movilización partió desde la facultad, desde la máxima casa de estudios, circularon por diferentes avenidas principales de la ciudad de Cuernavaca y llegaron hasta aquí, hasta el Zócalo de Cuernavaca, en donde decenas de estudiantes colocaron veladoras, colocaron flores blancas en este memorial a las víctimas de la delincuencia en el estado de Morelos y también realizaron un mitin en donde emplazaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno a una reunión en donde analizarán y van a pedir que se modifique esta estrategia de seguridad que hasta el momento han considerado fallida. Hasta este momento es el reporte que se tiene, cerca de 20,000 estudiantes formaron parte de esta movilización en la ciudad de Cuernavaca. Regresamos al... Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.